Let me start recording. I cannot hear you. You can turn on your microphone. Debes activar tu micrófono, Angela. Aquí, ya. Yeah. So, how Hello, are teacher. You? Fine, fine. Thank you. So wonderful to see you. What about Mayra Jimena? Hello, Mayra. I think that she's struggling with the camera. What are you doing with the cell phone, with the device that you have now? Okay. What about Ana Ramirez? Hello, Ana. Hello, teacher. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay. Great to have you here. Thank you for joining us. Or ladies. Hello, or ladies. Okay. Once again, Danilo Antonio. What's going on, Danilo? Good afternoon, teacher. So wonderful to have you here in this first conference in this English course. Thank you for joining us. What about Jose Alejandro? Hello, Jose Alejandro. Buenas tardes. Hello, Giovanna. Say Giovanna. Giovanna. Ok, para todos mis queridos aprendices, la verdad que es un gusto estar con ustedes, supremamente grato compartir este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes. Agradecerles inmensamente por haber optado y por haber seleccionado estos cursos del SENA como una opción importante para el aprendizaje del inglés. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber sacado el tiempo y conectarse a esta primera conferencia. La verdad que para mí eso significa muchísimo. El día de hoy pues vamos a tratar varios temas. Uno de esos temas es que voy a explicarles a ustedes de manera detallada todo lo relacionado con las primeras actividades, cómo la deben ustedes presentar y que ustedes se apropien de cada uno de esos contenidos. Yo desde ya quiero motivarlas para que continúen avante con su proceso de enseñanza aprendizaje del inglés. Sé que cada uno de ustedes tiene sus propósitos específicos por las cuales decidieron o optaron por aprender inglés. Yo quisiera saber si aquí pues hay aprendices que solamente es la primera vez que se registran en un curso de inglés en el centro. ¿Quién está aquí por primera vez? Pueden escribir en el chat, pueden escribir me, como yo. Yo estoy por primera vez en el curso. Buenas tardes. Oh, hola, Liliana. Welcome. Listo. ¿Me podría, por favor, Liliana, contar? Hola, María Ángela. So wonderful to see you guys. So wonderful to see you. Welcome. Liliana, ¿podría por alguna razón por la cual tú optaste por estudiar inglés? ¿Qué te motivó a ti a estudiar inglés? Quiero repasar. Ah, pero ya sabes inglés. Eso significa que ya tenemos... Un poco. Listo, Liliana. What about María Ángela? ¿Qué te motivó a estudiar inglés? Bueno, la verdad, me motivó porque... No te escuchamos bien, María. ¿Me oye? Listo, vamos a ver. Or ladies. Muy bien, ahí te escuchamos bien. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, hello. Hello, pues mi mayor motivación es, pues la verdad no sé, solo sé decir hello. Ah, mentira, tampoco. Pues mi mayor motivación es, la verdad a mí el inglés me gusta. Y yo lo leo pero no lo pronuncio bien, pero yo tengo toda la actitud y la motivación para aprenderlo. Excelente. Listo, de eso se trata. Bueno, yo no me he presentado. Ahorita yo lo voy a hacer en inglés y luego lo voy a hacer en español. ¿Listo? Es que no se preocupen. Sí, exactamente. Ese es un curso. Yo soy bastante cansón. De una vez les digo, yo soy bastante cansón. Me gusta que estén interactuando en esos grupos que tenemos ahí, tal como es el de WhatsApp. Si te han dado cuenta, yo les estaba enviando información. Les he manifestado que no se me preocupen.
yo todo lo que tiene que ver con las actividades o las evidencias, yo se las voy a explicar. Así que vamos a ir parte por parte, de tal manera de que cada una de esas evidencias que ustedes logren presentar, la hagan bajo las directrices que yo les voy a compartir y también que estén sujetas pues, a las instrucciones dadas en cada una de las guías de actividades. Así que no se preocupen muchísimo, la idea es que aprovechemos al máximo cada uno de los espacios que vamos a tener, ¿sí?, en este curso para que logremos avanzar. Yo creo que, creería que para la próxima sesión vamos a trabajar de manera profunda en lo que tiene que ver con la pronunciación, porque tienen unas actividades que son netamente de pronunciación o que tienen que ver con grabar audios y sé que dice que yo soy mala pronunciando, no. Solamente son unos tips que ustedes van a lograr aprender a pronunciar miles de palabras sin necesidad de usar un diccionario. Entonces, esa es la invitación y una de las motivaciones que tengo para que ustedes desde ya empiecen a amar el inglés. Empiecen a amarlo, ¿listo? Dice María Ángela que para pronunciar hello, ya va a aprender a decir otras palabritas. Ok, guys. As you already know, my name is Robinson. He just... a great honor to be part of this course, to be leading this course, guys. I know that you're going to be learning, going deep with how you can pronounce words, how you can write in English, how you can speak better, how you can produce a better English speech. And we're going to be working together. You're not going to be alone. Everything or doubt that you may have relating to the activity that you're going to be developing during this course, please let me know through the WhatsApp group, or if you have, you're not good at writing in group, you can send me a text message through my WhatsApp. You know, this is personal information that you are going to send me, all right? And this is going to be a wonderful course, for real, believe me. I'm just more than happier to be conducting this course. So let's get started. I'm going to switch my tongue into English, from into English to Spanish, right? Just to make myself understand what I've already said to you guys. Liliana, ¿quieres traducir algo de lo que yo dije? Dice que no. No me atrevo a tanto. No, listo. Entonces, le estaba diciendo en inglés un poquito para que vamos empapando. Mi nombre es Robinson Fernando Copete. Es un gran honor hacer parte de este curso, de dirigir este curso. Vamos a aprender muchísimo, vamos a trabajar cogidos de la mano, vamos a colaborarnos lo máximo que podamos a través del grupo de WhatsApp. Soy de los que, pues yo los fines de semana procuro descansar. I try to rest on weekends. It means that you are not going to send me any message during on weekends, right? Entonces, procuro descansar los fines de semana, así que todo lo que ustedes tengan que decirme me lo van a decir durante, de lunes a viernes, ¿listo? Porque el sábado y domingo son para yo, pues, despegarme un poquito de las redes sociales y estos, y más de esos cursos, ¿sí? Sí, vamos a trabajar cogido de la mano. En el momento que ustedes escriban ahí en el grupo de WhatsApp y que yo no les pueda responder, yo sé que alguno de nuestros compañeros lo va a hacer. Va a responder para que avancemos en todo eso, ¿correcto? Vamos a empezar. Hola, Danilo. Hello, welcome. Good to see you. Hello, everybody. A Danilo le dio la risa que le da los borrachos, pero esa es la emoción que tiene aprender inglés, ¿cierto, Danilo? Yes, teacher. Excuse me. Excelente. Y se lo voy a compartir pantalla y vamos a mirar qué es lo primero que tienen que hacer. Luego pasamos al segundo punto. ¿Listo? Me confirma cuando esté viendo mi pantalla, por favor. Ok. Aquí tengo un poco de páginas abiertas. Listo. ¿Ahí está viendo mi pantalla? Yes. Ok, so... I'm going to click on, a cliquear sobre este curso de English That Work 1. Es importantísimo que ustedes desde ya empiecen a familiarizarse con este número que es aquí, que dice ficha, ¿cierto? Ficha, el 2519-866.
deben aprenderse ese número para cuando se me escriba por interno, diga, tutor, instructor, yo soy fulanito de tal, fulanita de tal, hago parte de del curso de inglés 1, ficha tal. Miren, yo tengo 5 cursos. Entonces, cada uno de esos cursos tiene una ficha diferente. Pero si usted me dice, soy fulanita de tal solamente, me va a ser difícil, entonces me va a dar un poquito complicado yo identificar realmente de qué ficha eres, ¿correcto? Entonces, con ese número yo inmediatamente identifico de qué parte o qué curso eres. Muy bien. Entonces, el primer anuncio yo les compartí, el segundo anuncio tenía que ver con la actualización de sus datos personales allá en Sofía Plus. ¿Por qué les digo? Miren, hace poquito yo terminé unos cursos, 4 cursos de inglés 1. Y cuando yo estaba haciendo el cierre, aparecieron 2 aprendices que tenían dificultades en sus nombres. O sea, había nombres que no coincidían con el nombre que él está registrado o que tiene en su documento de identidad. Entonces yo desde ya los motivo para que se vean a Sofía Plus y actualicen su información personal, para que cuando sea la hora de la certificación no tengan ningún problema en su certificado, que se me fue un número de más, que se me quedó un número, que escribí un nombre de más o que este no es mi apellido. Verifiquen todo eso para que por favor se pueda evitar inconvenientes en un futuro, ¿correcto? Aquí usted, en la parte superior, está mi información, por ejemplo, está mi perfil. Ustedes pueden tener la información allá y pueden verificar la mía también. Entonces, ustedes aquí van a encontrar un resumen profesional. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla, correcto? Yes. Ok. Aquí ustedes encuentran un resumen personal de mi vida. De mi, ¿sí? Mi profesional como tal. Aquí encuentra más. Y aquí ustedes van a encontrar unos enlaces para atender sus requerimientos. Yo no tengo, por ejemplo, ese número se los ve aquí, pero aquí hay un error, lo puedo corregir, pero es más, procuro hacerlo a la hora de la mañana, pero usted me puede escribir todo el día y parte de la noche, que durante el mes de la semana yo le respondo a la hora que me escriban. Siempre y cuando yo tenga la disponibilidad, yo le respondo a la hora que me escriban. Durante el mes de la semana, pero el fin de semana no. ¿Listo? Entonces, esto es como un protocolo que se hizo, pero igualmente ustedes pueden hacerlo a la hora que consideren necesario, que tengan alguna dificultad. No tengo ningún problema en atender a sus inquietudes. Muy bien. Entonces, vamos a irnos aquí. Miren, entonces, en la barra de herramientas. Aquí en la barra de herramientas ustedes van a encontrar casi todo lo que necesitan saber de este curso English Tower 1. Aquí lo van a encontrar todo. Aquí tienen los anuncios. Si yo le doy clic aquí en esos anuncios, se me va a ir o va a mostrar lo mismo que ya les envié, que es esta misma información que está aquí. Deben estar muy al pendiente de esos tipos de anuncios que le llegan a sus correos, que yo frecuentemente estoy compartiendo por aquí. Cada vez que ustedes ingresan a la plataforma se van a encontrar con un anuncio tal como ese, que es de la primera conferencia que estamos teniendo en ese momento. ¿Correcto? Aquí van a ver, por ejemplo, el nombre de participantes, información más adicional sobre el curso, y aquí está todo. Prácticamente todo lo que necesitan de este curso, de las evidencias. Entonces, voy a dar clic aquí donde dice contenido del curso. Luego de haber dado clic en contenido del curso, le doy clic en proyecto. ¿Cierto? Aquí ustedes, miren, van a ver más información. Program information. Si usted quiere leer más sobre el curso, sobre el programa, solamente dar clic aquí. Aquí está lo que son las actividades previas. Pero antes de mirar acá, vamos a identificar el horario, el schedule. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar clic aquí. Nuevamente doy clic en schedule para que se me muestre en pantalla. Sí, ese horario. Bueno, aquí ya cargó, miren. Entonces, ese es el horario que yo quiero que cada uno de ustedes se familiarice con él. ¿Por qué? Porque aquí están todas las actividades que vamos a desarrollar en este curso. Están las fechas de inicio y fecha de cierre de cada una de esas actividades. Por ejemplo,
En este momento estamos desarrollando la actividad preliminar, las actividades preliminares, que tienen que ver con qué? Actualización de sus datos personales, ¿sí? Ese es el punto número uno. El punto número dos tiene que ver con qué? Answers to the prior knowledge survey. Ustedes van a responder a una encuesta de tres saberes. El punto número tres tiene que ver con qué? La presentación en el foro social. Y el punto número cuatro tiene que ver con la participación en la exploración de la plataforma, es decir, en el foro. Ahorita vamos a mirar dónde encontramos cada uno de estos. Aunque ya muchos ya lo comenzaron a desarrollar, eso es magnífico, porque nota que están ya bastante adelantados con el proceso, pero sé que hay unos que todavía no han empezado. Ahora, ¿cuándo inició la actividad? Saben que ya empezamos, ya tiene una semana, y cerramos esta actividad como tal el día 25 de marzo. O sea que faltan 3 días para que estas actividades preliminares cierren. ¿Tiene un peso evaluativo? No. Esas primeras actividades no tienen un peso evaluativo, porque es como exploración de la plataforma, de presentarse en el foro, ¿sí? De actualizar sus datos. Pero a partir de la segunda semana, que empieza el 28, estas sí tienen, del 25 al 26, estas sí tienen un peso evaluativo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esas actividades preliminares que están aquí. Ahora sí ya nos salimos del horario y vamos aquí arriba. Clic on Previous Activity. Once again, Previous Activity. Y aquí está. Esas son las instrucciones. Cada vez que ustedes den clic a una de esas actividades, ustedes van a encontrar como punto de entrada las instrucciones. ¿Correcto? Aquí abajito vamos a encontrar que, déjenme pongo eso por acá arriba, la barra de, ¿sí?, de navegación. Entonces, el siguiente, aquí tenemos un recordatorio para ustedes que tiene que ver con que remember you need to update the personal information that you have entered during the registration of the learning program. In order to update your personal information, please follow the steps indicated in the document attached. Unfortunately, the document is not here, but ahorita les voy a mostrar. Se lo puedo compartir al grupo de WhatsApp para que ustedes lo miren y puedan hacer todo el proceso allá en Sofía Plus. Yo lo bajo de una vez. Esto es lo de... Profe, con Ángela. Sí. Qué pena interrumpirlo, pero es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Listo, ahorita yo te muestro cómo hacerlo, no hay problema. ¿Listo? Vale, gracias. Vale. Muy bien, ahorita yo les muestro el documento para que ustedes lo tengan ahí en su, porque aquí me aparece cargado, ¿correcto? Tercer punto, tenemos lo que es el social forum. En este punto yo quiero que cada uno de ustedes trate al menos de presentarse en inglés. Procure editar sus primeros pininos en inglés. Yo a partir de mañana voy a estar retroalimentando lo que ustedes van a estar escribiendo en estos foros. Recuerda que aquí se debe escribir esta palabra, corrige aquí, pon allá, elimina aquí. O sea, voy a estar retroalimentando para que ustedes desde ya comiencen a ir perfeccionando también su inglés. Si usted quiere, por ejemplo, ver dónde está este foro, lo puede hacer aquí, dando clic en este icono donde dice ver foro. Y si no, se va solamente acá, mira aquí donde dice foros, se le puede dar clic aquí, miren, y les va a mostrar los 4 foros que tenemos. El foro de dudas, el foro social, el foro de exploración de la plataforma, y tenemos el foro que es calificable, que para este caso se ha denominado My Ideal Home. Si yo no quiero entrar por acá, entonces me voy acá donde estoy y le doy clic aquí, donde dice ver foro. Está sumamente lento todo el proceso, no sé por qué. Bueno, entonces si ustedes le dan clic aquí en el icono, ellos pueden ir haciendo el ensayo, lo va a llevar acá mismo. O sea que esa es una forma, una segunda manera de hacer el proceso, pero que es lo mismo si usted le da clic aquí. Ahora, ya estando aquí, este foro que se ha denominado foro de dudas,
es el foro que ustedes van a estar escribiendo, van a estar manifestando sus inquietudes sobre el desarrollo de alguna actividad que no entendí. No me acabo. No, o que está presentando. Porfa, los micrófonos. Voy a apagar la cámara para que puedan mejorar la calidad de internet. Muy bien. Entonces, si usted tiene alguna inquietud sobre el curso, aquí la puede escribir. ¿Cómo lo hace? Simplemente dando aquí clic donde dice responder. Le da clic en responder. Aquí donde dice activar texto enriquecido. Clic allí y usted aquí puede escribir su duda. Instructor, whatever, ¿sí? Ya redactó su inquietud, luego le da a responder. Esto automáticamente se va a publicar. Entonces, cuando yo ingrese, lo primero que voy a visualizar es el mensaje, porque se va poniendo en orden, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el que publicaron el 22, que publicaron el 21? Todo va así, en orden, a la orden de las fechas que fueron publicadas. Y si yo no quiero esto, le doy clic aquí en la X y lo elimino. Ahora, si usted, por ejemplo, manifiesta que su inquietud que tiene debe ser resuelta de manera oportuna o rápida, entonces use el grupo de WhatsApp. Use el grupo de WhatsApp, manifiesta la inquietud por ese medio, que sé que alguno de los compañeros o de los integrantes le va a ayudar a resolver su problema, incluyendo al instructor. ¿Estamos? Entonces, cada vez que usted esté allí, si quiere volver, le dan clic nuevamente donde dice foro y vuelven acá al inicio. Ahora, tenemos el foro social. De igual manera, hacen lo mismo. Clic en responder. Allí se van a presentar. ¿Sí? Aquí, en la parte superior, están las instrucciones, están en la guía que ustedes deben seguir para poder hacer el proceso aquí. Aquí, miren que ya hicieron. ¡Oh! ¡Wow! ¡Excelente! Mira que ya comenzaron a hacerlo en inglés. Todo va a estar en inglés. Muy bien, muy bien. Aquí está Danilo. Very good. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo. Se presentan en inglés. Hello, guys. Hello, you know, my name is Robinson. Y comienzan a escribir toda su información que quieran. Eso es muy subjetivo. Bueno. Aquí, nuevamente en foro. Y tenemos ya el cuarto foro. Ese es el foro de la plataforma, este tercero, que también es de la exploración de la plataforma. ¿Cómo cuando ustedes ingresaron, encontraron las actividades? ¿Qué tan amigable está haciendo la plataforma con ustedes? ¿Piensan que es muy difícil de manejar? ¿Que está siendo un poquito complicada? ¿Las actividades están ubicadas de manera correcta? ¿Los anuncios? Todo, ustedes lo van a escribir aquí. Eso lo van a manifestar por este medio, ¿correcto? Aquí escriben todo, luego le van a postear, que yo se lo voy a leer. Y si quieren lo hacen en inglés, si quieren lo hacen en español, no hay ningún problema. Lo importante es que aquí se evidencia su participación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento, por favor? Si gusta me pueden con un yes aquí. Si todo está claro, me responden con un yes, profe, la verdad que no estoy entendiendo casi. Profe, ¿cómo está? Oh, dice Danilo, all is clear. ¿Quién más? Profe, ¿cómo está? Buena, soy Darlene, mucho gusto. Hola, what is your name? Oh, Darlene. My name is Darlene. Darlene, ¿saben que Darlene en inglés significa cariño? Sí, señor, claro que sí. Profe, me ayuda por favor con el grupo de WhatsApp. Ah, para ingresar. Bueno, sí. Para hacer ese proceso es muy sencillo. Tú te ubicas aquí en anuncios. Mira, aquí estamos en anuncios, ¿cierto? Y baja a la parte inferior de la plataforma, de la página, aparece ver más. Entonces le vas a dar clic allí y sigues bajando y ahí vas a encontrar el enlace para unirte al grupo de WhatsApp. ¿Correcto? Ok, gracias. Ok, thank you. You're pretty welcome. You're pretty welcome. Entonces, eso es lo que ustedes en este momento deben de estar haciendo en esa primera semana que va a ser 25. Solamente desarrollando esas cuatro actividades. ¿Sí? Te manifesté. Que son la actualización de sus datos, respondiendo a la ¿qué?
Answer prior knowledge. Nos falta mirar este punto. Vamos a mirar dónde vamos a encontrar entonces esa actividad. Estamos en el punto 3 cuando lo sabemos, ¿cierto? Entonces, aquí mismo, dando clic en Previous Activity, ustedes van a encontrar que la evaluación. Esa evaluación está en español, son puntos muy sencillos, no tienen de qué preocuparse. Es como un examen de ingreso para saber pues qué tanto o qué, cuál es su conocimiento sobre ciertos temas en específico, pero no hay nada que ver pues de uno poderse leer libros antes de presentarlo, ¿no? Es algo muy sencillo. Entonces, para presentarlo, usted le van a dar clic aquí donde dice ver evaluación. Yo no le voy a dar clic porque automáticamente se me, ¿sí? Me muestra todo, pero ustedes lo pueden hacer. Ahora mismo, si se cuelga la llamada, volvemos a ingresar por el mismo enlace, ¿correcto? Por el mismo enlace y ingresamos. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en esas primeras actividades que se han denominado Previous Activity. Entonces, ahora vamos a mirar lo que son las actividad número uno para que ustedes, pues, los que ya estén avanzados, comiencen a desarrollarla. Y el que no, pues empiece también desde ya a desarrollar todas sus evidencias. ¿Listo? Pero igualmente todas están habilitadas para todos. Todas las actividades en este momento están habilitadas. ¿Cuál es la diferencia? De que cada una de esas evidencias tiene una fecha de cierre específicamente. Por eso es importante que ustedes verifiquen, ¿sí?, la información contenida allí en el grupo, en el schedule, en el horario del programa de actividades, para que ustedes sepan y se orienten, y además que se orienten, tengan como que esa facilidad de organizar su tiempo. Listo, yo tengo este tiempo para hacer esta actividad, tal fecha se me cierra la actividad, entonces yo me organizo. Muy bien, entonces damos clic aquí donde dice Activity 1, ¿sí? ¿Sí? Dando clic en Activity 1, me va a mostrar tres, ¿sí?, tres documentos, tres carpetas. Pero la primera carpeta que tengo que identificar o que tengo que abrir es la que se denomina para ese caso Materials and Supports, ¿sí? Yo le voy a dar clic aquí, me muestra las instrucciones. Las instrucciones van a estar siempre tanto en inglés como en español, para que ustedes pues tengan la facilidad de entender, ¿sí?, o tener más claridad sobre qué es lo que se va a hacer. Si se gusta, pueden leerla primero en inglés y luego refuerzan eso leyendo la parte de español. Muy bien. Yo siempre procuro recomendarles a mis aprendices de que es supremamente importantísimo, diría yo, importantísimo. Ojo, que ustedes antes de dar inicio o antes de desarrollar estas evidencias, procuren leer, procuren estudiar este material de apoyo, ¿sí?, que está dispuesto para que ustedes afiancen sus competencias en este idioma. Aquí ustedes van a apropiarse, no solamente ese contenido, sino que van a poder que aprender vocabulario, aprender expresiones, van a tener claridad sobre un tema específico y todo lo demás. Vamos a mirar. La parte multimedia también la pueden trabajar de una manera sencilla. Si tú sabes, Isa, ¿cómo se dice? Para trabajarla en línea, pero aquí también tenemos la parte descargable, Downloadable Version. Le pueden dar aquí, Downloadable Version, descargan ese material y aquí se van a encontrar con la temática que tiene este primer material, que son 7. Miren, tienen questions, words, preguntas con palabras WH, questions, subject and object pronouns, possessive adjective, countries and nationalities, professions, definite and indefinite articles, family members. Entonces, estos son los 7 temas que ustedes aquí de manera detallada van a encontrar en este primer material de apoyo. Entonces, cuando ustedes estudien esto, luego les voy a mostrar también otra carpeta donde hay ejercicios que ustedes puedan desarrollar. Ojo, no es ese material que ustedes me van a enviar. Efectivamente, no.
Este es simplemente un material que se ha dispuesto para que el aprendiz estudie, trabaje de manera independiente, profundice sobre alguna temática específica, tales como están aquí en estos 7 puntos. Ustedes lo pueden hacer. Aquí, por ejemplo, miren, usted puede identificar question words. ¿Está viendo mi pantalla, correcto? Sí. Ok. Aquí, por ejemplo, miren, cuando se usa el what, cuando se usa where, cuando se usa who, which, cuando se usa, por ejemplo, why, when. Aquí tienen los ejercicios, tienen la forma de uso. Aquí van a encontrarse, por ejemplo, los subject pronouns. Es que muchos dicen, por ejemplo, yo quiero aprender del verbo to be. El verbo to be solamente son 3 palabritas. ¿Y eso? Que es el is, am, and are. 3 palabritas. Eso que está aquí se denomina pronombres sujetos. Pero cuando yo digo ya el I am, ahí están los pronombres sujetos y el verbo to be. Recuerden que el verbo to be solamente son 3 palabritas. 3. Is, am, and are. El resto se denomina pronombres sujetos. Para que desde ya comencemos a hacer esa diferencia. Aquí tienen, entonces ustedes lo pueden estudiar cómo se usa cada uno de ellos. Aquí van a encontrar esta información. Aquí van a encontrar las nacionalidades, cómo se dice, por ejemplo, alemán. Recuerden que tenemos Germany, German, Iran, Iranian, Iraq, Iraqi, Japan, Japanese, ¿sí? Nigeria, Nigerian, Russia, Russian. Ustedes lo pueden hacer. Muy bien. Si alguien tiene el micrófono habilitado, por favor, los micrófonos. Muy bien. Ahora, aquí ustedes se van a encontrar también con más material de apoyo. En ese caso es un material que ustedes tienen aquí, Support Material, que ustedes también pueden descargar. Ya lo descargué. ¿Lo están viendo? Sí, está en pantalla. Listo, ahí está. Entonces miren que aquí tienen ejercicios. Tú pones la WH question. Tienen ejercicio con subject pronouns. Aquí van a encontrar. Mira, aquí ya comienzan los ejercicios. 1. Tienen más ejercicios. 2. Más ejercicios por acá. Más ejercicios. Más ejercicios. Entonces ustedes aquí se van a dar cuenta qué tanto aprendieron con el material que les mostré primera instancia, que ustedes van a darse cuenta aquí así, desarrollando estos ejercicios. Ahora, si usted, por ejemplo, desarrolló el ejercicio, pero tiene ciertas dudas, entonces lo vamos a la siguiente página, y aquí hay un documento que también es Support Material, pero en ese caso el contenido de ese Support Material es just an answer, son las respuestas, ¿sí?, de esos ejercicios que ustedes van a desarrollar. Aquí en este documento están las respuestas o las respuestas de esos ejercicios que van a desarrollar el documento anterior, que es este. Aquí. ¿Correcto? Y ya con eso, pues terminamos esa primera parte, que Support Materials and Supports. Recuerden estudiarla antes de comenzar a desarrollar estas evidencias. Ahora, habiendo ya estudiado entonces este material de apoyo, como vemos en la carpeta que dice Evidences, yo le voy a dar clic aquí y miren, me muestra ya una interfaz donde están las instrucciones, instructions, instructions, instructions. Aquí está, tanto en inglés como en español. In English and in Spanish. So, click on next. Aquí tenemos la primera, que es que se ha denominado My Profile. Entonces, la mayoría de estas evidencias tienen su documento. En ese documento es como la guía, ¿sí? Y dentro de ese mismo documento usted van a desarrollar los ejercicios. En algunos casos, otros no. Entonces yo voy a dar clic aquí, descargo, que es lo que me van a decir.
y procedo a leer. Recuerde que si se cuelga la llamada, volvemos a ingresar con el mismo enlace. Very good. Yo lo habilito y aquí está. Muy bien. Ya se va a colgar. Un segundo. Very good. Entonces aquí tenemos Learning Activity 1. Actividad de aprendizaje 1. Evidence, my profile. ¿Sí? Evidencia, mi perfil. To complete the blog entry with the appropriate information. ¿Qué es lo que deben hacer? Completar la entrada del blog con la información correspondiente. Entonces, aquí como ejemplo 1, tenemos